esta gente. ¡Lo conseguí! ¡Tengo a hermano Rabito! ¡Y nadie puede salir de la trampa sin la llave! Y ahora, veamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Algo más para el estofado? ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Qué bien que se me haya ocurrido! Vale, estaría completada. Ya veo que te despides, pero no nos pongamos sentimentales. Yo ya... Bueno, le vas pillando luego después el tranquillo. Cuando ya has terminado... Quería traer a hermano Blas para que los asustara y todos salieran pitando. Cuando has terminado todas las misiones de uno de los personajes, te dan una chapa. Y ya está. Seguro que tú tienes tu lugar de la risa. Lo sé. Solo hace falta tiempo para buscarlo. Vale, ahora me ha dicho algo, pero... Ven de nuevo por aquí. Dicen que... Ah, vale, ahora tengo que acabar con hermano Blas. Y seguro que es verdad. ¿Qué hace toda esta gente pululando por aquí? Hombre, es una moneda de oro. He estado pensando en que le iría mejor al estofado de hermano Zorro. Y creo que las empanadillas son muy apetitosas. Si encuentras alguna, llévasela. Fíjate. Adiós. Y acuérdate de buscar las empanadillas. Reúne empanadillas. Respira, calma. Lo tengo todo controlado. Estamos aquí en plan corre, ve y dile. Vale, una, son tres. Sí, tres. Son tres. Cuando atrape a ese hermano Rabito. Salta por hermano Rabito y hazle una foto. Ah, pues eso es otra cosa. Yo no le llega. No sé si le he hecho una foto a este. No, este me parece que no había llegado a hacer fotos. Y haz que parezca que estás a punto de salir corriendo. Este sol es súper satisfactorio. Yo creo que no le había hecho foto, pero bueno. Arriba, mira. Usa la varita para coger eso. Arriba, mira. Aquí hay muchísima gente. Vale, este tiene que hablar con nosotros también. Estamos buscando también la... Estoy muy tranquilo pensando en las musarañas. Vale. Yo creo que se refería a la empanadilla, ¿sabes? Creo que se refería a la empanadilla. Cuando me ha dicho que mirase arriba... Me suena la tripita. Es hora de zampar algo dulce. Muchos alegres saludos a todos. Yo creo que no hay nada. No veo nada raro, pero bueno, como esto... Ya sabéis cómo es. Vale. Te veo. Acércate y habla conmigo. ¿También quieres hablar? ¿En serio? Ah, amigo, que tengo que hablar con él, no con este. Tenemos. Hola. Pasas de largo. Hermano Zorro estará deseando darte las gracias por ayudarnos con el estofado. Vale, pues ya está. Me despido entonces. Qué bien sienta estar contento. Next,
estofado va a quedar genial con estas empanadillas, claro que sí. Ahora solo nos queda cebar a ese conejo enclenque. Tráenos verduras para alimentar a hermano Rabito. Luego lo añadiremos al estofado. ¡Sí! Te aseguro que te vas a chupar los dedos. ¡Eso no lo dudes! Le falta un poco de ajo, ¿no? El conejo al ajillo. Andando y no te olvides de las verduras. ¿Qué pinta allí, hermano Blas? ¿Pero qué? ¿Me mandas contradirección o qué? Sí, me mandas contradirección. Ah, mira, ahí está. Una. ¿Una de tres? Una de tres. Ahí hay otra más. Y ahora volvemos para atrás. ¡No veo, hermano Rabito! Descansa un minuto, no te persigue nadie. Vale, guay. 3 de 3. Así me gusta. A hermano Rabito le va a hacer mucha ilusión comérselas. Él es vegetariano, pero nosotros no. Llévate esas verduras y dáselas de inmediato a hermano Rabito. El pobrecillo debe de estar muriéndose de hambre. No hay tiempo para charlas. ¡Lleva las verduras a hermano Rabito ahora mismo! ¡Mira eso! ¡Unas verduras deliciosas! ¡Incluso si las envían hermano Zorro y hermano Blas! Muy bien. ¿Te atreves con la siguiente parte de mi plan? Necesito que busques unos huevos y se los des a hermano Zorro para quitarlo de en medio. Pero ten cuidado, porque no quiero que te atrape a ti también. Hasta vale. Pronto. Y si por un casual te encuentras con más huevos, cógelos. Mira, ya me ha dado la chapa. Busca los huevos. Vale, pero estos huevos sí que forman parte de la misión. Conmigo que ya me ha dado la chapa y posiblemente ya no necesite después de esto. ¿Es uno de tres? Uno de tres. Ahí arriba. Parece un trabajo para tu varita mágica. Allí arriba. Todos están entusiasmados. Bolsas de ropa para hermano Rabito, uno de 10. Es lo que suponía, yo digo, hemos terminado, me parece raro que tenga que buscar huevos y que forme parte de la misión cuando hemos terminado con él, porque nos ha dado la chapa. Pues ahí tienes. Sigo ese camino, al final encontraré el bosque de los 100 acres. ¿Tienes prisa? Ahí lo tienes. Ahora tenemos que buscar bolsas. A ver, a ver, a ver, que hay un poquito de bajón. Vale, pues ya tenemos los tres huevos. Y ahora se los damos a él. ¡Observa! ¡Huevos! No quería que hermano Blas se preocupara, así que le he dado la llave de la trampa. Ve allí y asegúrate de que todo está dispuesto. Sí, vale, ya guay. Veo que te despides, pues sí. Pero no nos pongamos sentimentales. ¿Habla con hermano Rabito otra vez? Pues yo pensaba que iba a hablar con... Las cosas están saliendo tal y como lo había planeado. Ahora ve a Splash Mountain y busca el disfraz de Zorro que escondí. Vamos a engañar de lo lindo a hermano Blas. Oh, fíjate, es que... Adiós. Lo hacen muy bien, ¿eh? Porque... ir a la montaña. Claro, si tú pensabas, bueno, pues ya... voy haciendo las cosas por aquí, etcétera, etcétera. Pero no. Lo que hacen es vincular las misiones con las atracciones para que las tengas que montar sí o sí.
Bueno, vamos a hablar con el oso. Y lo que podemos hacer es que el tema de las atracciones... Con lo patoso que soy. Y luego después también él. Ah, no, pues mira, este vaya, no... Vaya, todos parecen muy ocupados. ¿Dónde andará, hermano zorro? Me dio la llave y se fue corriendo. Adiós. ¿Ya está? Pues nada. ¿A dónde vas con tanta prisa? Podemos... por ejemplo, a Igor le podemos buscar la cola que dice que ha perdido. Y ya tenemos, son dos misiones las que nos obligan a ir a las atracciones. Vamos a... Descubre quién tiene la cola de Igor. Parece una fiesta. Aunque no recuerdo que me hayan invitado. ¿Este tiene la cola? ¿Buscas la cola de Igor? ¿Qué iba a hacer yo con...? Un segundito. ¿Sabes qué? Acabo de encontrar este chisme con cara de cometa tristona. Mira que no darme cuenta de que era de nuestro amigo burrito. Más vale que se la devuelvas para que no haya malos rollos. ¡HL! Vale, y... Devuélvele la cola a Igor echando virutas. ¡Nivel 13! ¡Alucinante! Tiene unos piezazos rebotadores. Pero no parece querer usarlos. ¡Qué raro! Este antes me parece no que me tenía algo que decirme, que pero... vengas aquí. Bueno. Por fin, se arrepintió. Cola. Muchas gracias por traérmela. Aunque seguro que resultaba más útil donde la has encontrado. Claro que no tengo chinchetas. Y las chinchetas son primordiales para sujetar colas. Quería mucho pedir que me buscaras una. No voy a decir adiós, solo diré buena suerte. Busco una chincheta para pegar la cola de Igor. Mira quién viene. ¿Para qué es ese láser? Ah, sí, para disparar a las luces. Mira, ahí está. Tarea completada. Vale. A veces tengo más problemas que todo el resto del mundo. Solo pasamos por aquí. Oh, ojalá vuelvas pronto. Es una chincheta, seguro. Y es ideal para volver a colocarme la cola. Supongo que ahora solo necesitamos a alguien como Christopher Robin. ¿Sí? Alguien como él es perfecto para volver a colocarme la cola. Si te encuentras con Pooh, podrías preguntarle si ha visto a alguien que sea capaz de hacerlo. Normalmente movería la cola para despedirme, pero no voy a poder. Creo que hay una fiesta para el osito Pooh, pero dudo que me inviten. Christopher Robin, que fue el creador de Winnie the Pooh. Hay una película... Y la tengo pendiente. Espero que no haya ningún por aquí. Igor quiere mucho a Christopher Robin. Quizás si te vistieras como él, Igor te dejaría colocarle la cola. Toma, creo que este sombrero te puede ayudar. Christopher Robin lo lleva cuando llueve. Ahora solo necesitas su gabardina y sus botas. Adiós. Espero que oigas a los tarros de miel llamándote, igual que me llaman a mí. Vale, me han dado el sombrero y cada uno me va a dar una parte del atuendo, ¿verdad? ¿Ese es el gorro de lluvia de Christopher Robin? Si encontraras su gabardina y sus botas, Igor podría pensar que te pareces a él y te dejaría colocarle la cola. Este loco, pero podría funcionar. Bueno,
HL, pásalo bien buscando esos trapos. ¡Eh, colegas! ¿Qué os parece si rebotamos? En una tienda. Vale, pues vamos a ir allí, a la tienda. Se ha desbloqueado también. Que nadie me arrojará al río. Claro, es que también... Me alegro. Por ejemplo, el tema de las ropas. Tengo un buen montón de vestidos, así que paciencia. Disfraces. Disfraz de Christopher Robin. Mola. Parece que sabías bien lo que querías. ¿Christopher Robin? Pero entonces ahora estoy un poquito... Estoy un poquito, un muchito. A ver, dejadme un momento que pegue un grito. Pero yo creo que Christopher Robin era el creador. A ver. Christopher Robin. Yo creo que Christopher Robin es el creador. Cristo. Claro. Christopher Robin en la película de 2018. ¿Es eso? Ostras, tío, pues estoy súper perdido, ¿eh? Ah, Christopher Robin es el crío, tío, macho. Es que por un momento pensaba que era el crío, pero luego digo, no, si Christopher Robin es el creador, que no. Que va. Christopher Robin es el crío que siempre les acompañaba. Entonces hay una película pendiente del 2018 en la que habla acerca de Christopher Robin ya siendo mayor y volviendo otra vez al mundo con Winnie the Pooh, etc. Bueno, pues ya está. Vale, disculpad. Es que estoy con Disney. En cuanto a Winnie the Pooh y todo esto, estoy muy justito. Muy justo. Falta... Venga. Vamos a... No es que reclames, creo que vamos a hacer esto y lo vamos a dejar aquí. Te pareces mucho a Christopher Robin. Tú no querrás ponerme la cola, ¿verdad? Oh, gracias. No es gran cosa, pero es que estoy muy unido a ella. Gracias de nuevo por volver a ponerme la cola en su sitio. Es motivo de satisfacción si te paras a pensar en ello. Vale, aventura completada, la cola de Igor. Gracias por tu tiempo. Vale, me da la chapa y con eso... Haz fotos para el almanaque de Barty el Negro. Vale, pues ya está. Ya esta parte la hemos cerrado prácticamente. Bueno, este me está pidiendo interacción. Hoy he visto algo muy interesante. Un mensaje con una botella flotando en él, o algo así. ¿Crees que podría llevarnos hasta un tesoro? Ojalá hubiera alguna forma de que pudiéramos pescarlo y verlo. Mensaje en una botella. Oh, espero que vuelvas y veamos cómo podemos pescar ese mensaje. Hoy pareces muy sonriente. Yo pensaba que con este había terminado ya, sinceramente. Mensaje en una botella. Porque yo creo que él me había dado la chapa. Creo, ¿eh? Entre otras cosas porque... tenemos que buscar botes de miel. El tiempo suficiente y son para muchos terminar. Botes. 10 botes. Esto ya es buscarlos por todo el parque. Bueno, pues nada. Esta zona más o menos, ¿eh? Se va a quedar, creo que... Si lo miramos ahora, progreso... 32%. Iba a decir más o menos, pues nada. Un tercio, llevamos. Lo que podemos hacer ya en el siguiente bloque de partidas... El bloque de partidas o la siguiente partida, yo no sé muy bien si esto lo voy a partir por la mitad... es tirarle un poquito a esto. Los Mickeys ocultos, a ver si encontramos algo... Y luego después ir desbloqueando pues el tema de las farolas y todo esto. Ya está. Pues nada, jóvenes, espero que os haya gustado. Disculpad si no he hablado tanto. Otros días a lo mejor hablo más e interactúo más. Pero como estoy un poquitín... Todavía estoy fastidiado con el oído, pues...
No he querido dar la tabarra tampoco. Aquí estoy. Reitero, para mí ha sido un placer. Espero que me comentéis lo que deseéis. Y os espero también aquí, en vuestro canal, Juegos Perdidos. Hasta más, ¿verdad?